como un popurrí, entonces os equivocabais bastante. Y así no hay tanta confusión. Es como otra red social. Gracias, Jean. ¿Qué sitio me aconsejáis visitar aquí en España? De zona costera. Que esté por Valencia, tipo Comunidad Valenciana, por ahí. Gracias, Alcón. Gracias, qué bonito, nunca había visto eso. Galicia. Pues es que está muy lejos de la Comunidad Valenciana. Sí, esa es mi azul. Te lo anclo aquí. Todas mis redes sociales me llamo así. El Club Las Princesas. España, Valencia y Sais. Bueno, lo siento si digo mal vuestro nombre, que a veces se me va el ojo. Isaías Ortiz. Nunca había escuchado ese nombre, qué bonito. En Matvela. ¿En Matvela? ¿Te refieres a Marbella y a Juan? La Costa Brava. Pues me gustaría mucho. Aquí me gusta en Valencia, Javia, Denia, toda esa zona. Me gusta un montón. Las Calas. Muy bonito todo. Lo malo que hay muchísima gente. Muchísimo turismo. Sí, me lo dice mucho Juan. Cada día me dice una persona diferente a la que me parezco. Un día me parezco a la Rosalía, otro a Úrsula Corberó. A veces se meten conmigo y me dicen alguna persona rara. Que yo lo busco en internet, ¿eh? Si no sé quién es, digo, a ver, voy a ver a quién dice que me parezco. Benidorm, he estado en Benidorm. ¿Vosotros de dónde sois? Bueno, también me encantaría ir al sur de España, a la zona costera de Almería y sí, todo eso. Uy. A Upa Atleti. Bueno, sería Upa España, ¿no? Porque ganó ayer y seguramente gana el Mundial, o sea, la Eurocopa. No estoy muy metida en el fútbol, ¿eh? Ayer me vi medio... media hora del partido. No, tipo... Uy. Se ha quedado bugueado el directo. A persona rara, pues no sé, alguna persona que sea un meme o algo, me dicen que me parezco. Voy a hacer una captura, una cosa. Me gusta ver aquí el... Me sale como una gráfica. El único juego de ordenador que juego es al Fortnite. Y no mucho últimamente. Es que no tengo mucho tiempo. Hoy he estado en la playa todo el día porque hacía muchísimo calor. He grabado contenido para el azul. Y ahora estoy aquí con vosotros charlando un rato. De normal también hago directos en el azul. Y cuando acabo por aquí hablamos un rato por ahí. Una rosa, gracias. Gracias por seguirme, chicos. Así os aparecen mis directos. Porque hay días que empiezo a las 8 de la tarde y otros a las... Hoy he empezado muy tarde, a las 10. Nunca he hecho una UPA Atleti. ¿Sabes por qué el mar es azul? ¿Por qué? Porque llevo... estoy bastante cansadita porque llevo todo el día en la playa. Y se me ha hecho tarde. Y yo de normal, pues tengo más energía sobre las 8 tal. Yo ahora ya estoy como mi hora chill. Antes de irme a dormir. Pero bueno, tampoco estoy mal. Me gusta estar aquí con vosotros charlando. Depende. Si estoy con amigas, me gusta ir a ese tipo de playas. Pero sola no. Aunque al final aquí en España, en todas las playas, pues al final... No tengo ya Telegram. Solo tengo azul y en mi IG. Que ahí también hacemos directos. Me gusta hacer los directos aquí y en el azul. Y alguna vez, rara vez, en IG. Que por ahí me gusta más... No sé, es que aquí entran más personitas, hablamos... O sea, entra gente nueva, tal... Gol de Inglaterra. Pero ahora mismo hay partido.
Gracias, Hernán. ¿Yo y las otras dos quién son? Hola, Luis. Saludos a América. ¿Pero qué zona de América? ¿Orlando? ¿Brunet? Oye, no me preguntéis esas cosas. Gracias, Alberto. Gracias por seguirme, chicos. Así os notificará cuando hago directos. Y gracias por darle like a la pantallita, porque hacéis que más personitas entren al directo. Saludos a Júpiter. Ah, eres de Júpiter. Pues tengo 21 años y cumplo 22 este mismo mes, el 30. Seguramente os haga alguna sorpresa para el día de mi cumple. Sí, Duber, Arboleda. Saludos a Brasil, Luis. Besitos. Me encanta Brasil, me gustaría un montón visitarlo. Voy a hacer a captura una cosita, ¿vale? No sé qué es el rock fishing, no sé qué es. Si alguien me lo dice. Gracias, viñeta. Saludos a Australia. La verdad es que yo solamente hablo por el azul. Hacemos también directos y todas esas cosas. Gracias por el regalito. Hola, hacker. Gracias. Intenté hacer una vez ASMR y me salió fatal. En plan, me encanta ver ASMR, ¿vale? Pero hacerlo en directo es muy complicado y no es lo mío. Pensaba que iba a ser más sencillo. Intenté probar ahí con... pero no. Valencia, Duber. Ahora mismo estoy en Valencia. También tenéis mi marca de joyas, monturi.com, que tengo muchas cosas muy guays. No son diseños propios, que muchos me preguntáis, pero así pues. Baltasar, te llamas. Qué guay. 21. Lo siento si a veces digo muchas veces mi edad, dónde vivo, porque como va entrando gente nueva, pues les gusta preguntarlo. ¿Brazas? ¿Eh? ¿A qué te refieres, brazas, rosa? No sé qué significa eso. Hoy he estado todo el día en la playa y no me he quemado. Porque me he hecho crema de sol en la cara y por aquí. Pero nada más. El resto del cuerpo quiero que se broncee. Buenas, gato. No soy de Ucrania. Genial, Tony. Pues me podéis escribir por el azul. Que luego cuando acabe el directo voy respondiéndoos por ahí. Normalmente me conecto ahí después de acabar el directo aquí en TikTok por la noche. Y luego por las mañanas de 11 a 1 por ahí. También me gusta responderos por ahí. Gracias, Atero. Bueno, Baltasar. Voy a intentar acordarme de tu nombre. Es otra red social. Tenéis todas mis otras redes sociales en mi IG, en la biografía. Podéis acceder aquí. El Telegram ya no lo uso, chicos. Gracias, Tiago. Sí, España, Valencia. A kiss for Ireland. ¿Desde dónde me veis, chicos? ¿De dónde sois? Buenas, gracias, Gómez. Pues muy bien. Aquí un rato charlando con vosotros. 21, Hugo. Este mes es mi cumple. Y cumple 22, obviamente. Gracias, Marcelo. ¿Cómo? ¿Han empezado a hablar de política por ahí? Saludos a Monterrey. Me encanta lo random que es el chat. Que uno dice... Soy de República Dominicana. Qué bien, qué guay. Me encantaría visitar República Dominicana. ¿Cuál es la mejor temporada para ir a República Dominicana? Pues a ver... me gusta mucho Italia y me encanta también España. No podría elegir. No sé. Cada país tiene sus cosas buenas. La gastronomía... me encanta. No sé. Y otra, obviamente también hay cosas que no están tan bien. En verano...
México, qué guay. Solamente de Latinoamérica he probado la comida mexicana. Me encantaría probar algo diferente. Saludos, Macarena. Chile, República Dominicana. Hola, buenas. Gracias por seguirme, chicos. Cuando me seguís, cuando yo hago directos, os notifico. Y así no me perdéis de vista porque yo soy un poco trasto y a lo mejor empiezo el directo.